Aquí a mi lado tengo a uno de mis luchadores favoritos. Para mí es el gallo negro. L.A. Park, señores. Quiero agradecerle a Nación, porque hay mucho talento nuevo, hay muchas figuras novatas que se les va a dar la oportunidad. ¿Para qué? Para que ustedes los vean, para que no vean siempre en otras empresas lo mismo, pan con lo mismo, pan con lo mismo. Aquí va a haber oportunidades para talentos y Nación va a hacer eso. Por eso yo estoy apoyándolos al 100%, porque ya es justo que veamos otras caras dentro de la lucha libre. Exactamente, jefe. Usted lo acaba de decir. Este sueño es una realidad. Se han ido, han llegado otros, han hablado mal, nos han traicionado. Nos han traicionado. Por ejemplo, no sé a qué te refieras con traiciones. Si tú y el perro malagresivo de tu hermano saben que los ingobernables no compartimos el ring con L.A. Park. Porque Nación, tú bien lo sabes, nos enfrentamos a Apolo, a Chavo Guerrero, a todos los que vinieron, le hicimos frente, y van y se apoyan con L.A. Park. Tú sabes que mi familia son los ingobernables. A ver, Máscara, vamos a ver esta noche cuánta gente vino a apoyar a los ingobernables. Díganme, ¿quién vino a ver a L.A. Park? ¡Epa, epa! Y aquí está solo, al lado de L.A. Park y el hijo de dos caras. Así que, Máscara, ha llegado a Nación, el devorador de pecados, el profanador de pantaletas, el clan presente con el main man de la lucha libre, el Cibernético. ¿Y sabes qué? Ni tus ingobernables, ni tu familia van a poder hacer nada en contra de L.A. Park, en contra del hijo de dos caras, y en contra del dios de la lucha libre, el Cibernético. Si no te enseñó tu padre educación, y me extraña que siendo el hijo de una leyenda, no puedas guardar respeto ante los luchadores superestrellas. Te cobijamos, mi hermano y yo. Eras mi carnal. Y ve cómo me das la espalda, perro, por irte con la muñeca Rush y el Toro Blanco. Pues, ¿qué crees, perro? Aquí traigo un gallo bien para tu toro, y aquí traigo un güey bien para la bestia, y tú y yo tenemos cuentas pendientes, así que vamos a ponernos en la madre, mano a mano. Ok, te la voy a dar solamente con una condición. ¿Dónde está? Dice que el patrón de esta empresa, Alberto el Patrón, te lo voy a dar porque dice que es la mejor pareja con L.A. Park. Se lo vamos a dar porque toda esta gente está pidiendo el duelo de Rush, L.A. Park, máscara contra cabellera. Pero ¿qué te parece si tu hermano tiene las suficientes agallas, como dicen los cojones? ¿Por qué no me suelta el duelo de cabellera contra cabellera? Porque mi hermano no necesita pararte ante un perro traidor. Para eso estoy yo. ¿Quieres llegar a él? Primero pasa conmigo. Perro, responde, mano a mano, hoy, perro. Dos Caras, es lo mismo que hace Rush y al final salen, no pasa nada. Una vez más, muchas gracias, que Dios me los bendiga, gracias.